Hola, bienvenidos al cuarto programa de Refréscate. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Santa Pola. ¿Por qué razón, Octavio? Pues María, hemos venido para ver cómo los santapoleros viven esta semana después de conocer esos dos rebrotes en el municipio y también para ver cómo se ha adaptado esa festividad de la Virgen del Carmen. No va a haber una celebración más allá de una misa. Todo ha quedado reducido a una misa. Así es, hablaremos con los santapoleros a ver cómo están viviendo toda esta situación, además de con algún representante de la Corporación Municipal. Recuerden, todos los días de lunes a viernes, a partir de las 8 de la tarde, pueden vernos en Elche Televisión. Aquí comienza el Refréscate de hoy. Esta segunda semana de julio se han conocido dos nuevos casos de brotes aquí en la ciudad de Santa Pola. ¿Tienen miedo los vecinos? ¿Se están cumpliendo las medidas sanitarias? Vamos a descubrirlo en Viva la Gente. Ah, yo bien, como todos los años. No notas mucha diferencia. No, lo que molesta es la mascarilla. Hay quien lo respeta y hay quien no, como en todas partes. Yo estoy viviendo igual. ¿Igual? Yo sí. ¿Pero usted tiene miedo? ¿Eh? ¿Tiene miedo? ¿Yo a qué? Nada. ¿No? Yo miedo nada. ¿Mascarilla ya? Mascarilla me molesta. ¿Me molesta? Me cojo alergia. ¿Pero van con mascarilla? ¿Respetan las medidas? Sí, claro, ahora estoy claro, respetándola. Hay que respetar. Por aquí estoy en mi casa, ¿no? ¿Y la gente respeta? ¿Cree usted que respeta las medidas la gente? Oh, si han dicho de respetarla, se respeta, pero yo soy contrario. ¿Por qué? Porque tengo alergia. Bueno, muy bien, mejor que, peor que otros años, pero... Muy bien, peor que otros años, pero bueno. ¿Tienes miedo con lo de los nuevos rebrotes? Sí, claro. Estamos ahora todo el mundo muy prevenidos. Intentamos seguir manteniendo más la distancia y todo eso. Mal. Mal, porque la juventud no hace caso. Las medidas. Botellazo aquí, botellazo allá, no hacen caso. Y los más viejos somos los que llevamos y respetamos algo. ¿Y
Creo usted que respetan las medidas. No, sí, del banco. Sí, sí. Aquí se ponen dos nada más. Pues un poquito agobiado. Si te digo otra cosa, te engaño. ¿Tienes miedo? Mucho. Porque ha habido rebrotes aquí. Mucho. Mucho, hija, mucho. Mucho. ¿Cree que la gente respeta? Creo que hay algunos que sí y hay algunos que no. Joven y mayores también. Pues bien, bien, bien mal. Menos que se puede, pues claro. Si salir de la calle a la casa, ni nada, pues aguantarnos, lo que sea. Pues no, mujer, un poco. Son mayores ya. Estamos en la cuarentena. Sí, ahora vamos y nos cerramos y nos salimos. Ya está. Por este verano, pues es muy diferente a todos los veranos. Es diferente totalmente. Muy mal, porque primero, el día 14, antes de ayer, yo canto en la quinta del 65. Nos hemos hecho la serenata. Luego, anoche día 15, cantamos también el coro Romero. Y tampoco. Y hoy en la misa me canta el coro Romero, que yo canto en él. Este año, nada. Pues estamos viviendo diferente, en que no puedes ir a la hora que quieras, salir a la calle, juntarte con tu gente, con tu familia, tus nietos, tus hijos, lo normal. ¿Ha habido aquí dos rebrotes ya? ¿Tiene usted miedo? Pues bueno, un poco. Siempre se tiene miedo. El miedo siempre lo tiene. Nunca se va. Como no se vaya el virus, claro, una vez que se vaya el virus, entonces ya. Pero mientras siempre lo tiene. Yo no, porque yo los años que me quedan. No tiene usted miedo. Yo no. Pero se están cumpliendo las medidas. Los jóvenes son los que tienen que tener miedo. Pero usted lleva mascarilla, se cumplen las medidas en Santa Bárbara. Oh, bueno, me la pongo porque es obligado. ¿Pero usted cree que la gente lo respeta todo? No. ¿No? ¿Por qué? Porque la mayoría lo llevan en el codo, la otra lleva la mano y ya está. Yo no tengo miedo. Hoy se celebraba la... Yo ya he hecho mi carrera. Hoy jueves 16 de julio es el día de la patrona de los pescadores y por la situación no se puede celebrar como normalmente, únicamente se realizará una misa, podemos verla aquí detrás en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y hemos venido hasta aquí, hasta Santa Pola, para ver cómo van a vivir los santapoleros este día tan especial para ellos. Pues porque tiene que ser, porque si van gente que no llevan esto y se lo pegan a otro, ¿qué hacemos? Lo mismo que la Virgen de Loreto, tampoco harán nada. Todos los años se celebra y este año no hay nada. Pero bueno, tiene que ser así. Tiene que ser, la cosa hay que cogerla como viene. ¿Pero qué mascarilla más chula yo? Ah, pues que es que hoy es la Virgen del Carmen. Para que se note, ¿no? Que se note, mírala bien. A mí no me saque, saca ella. ¿Han ido a la misa? Hemos ido a la misa. ¿Cómo ha sido? Cuénteme la misa, ¿cómo ha sido? Pues más flojita que otros años, bien, porque no es lo mismo estar en un sitio que en otro. Ahora vamos a ver a ella. Se hace lo que se puede. Que es bastante.
Sí, a lo mejor voy, sí. Voy a eso. ¿Qué le parece que no se celebre? Pues nada, es que claro, el confinamiento pasa eso. Ni fiesta ni nada y es un golpe fuerte que nos ha dado. Y eso cada 100 años pasa, ¿eh? Pues está la peste negra, está la gripe española y la gripe española se llevó 50 millones de en el mundo. Como la Segunda Guerra Mundial, 50 millones igual. Bueno, este año no se celebra nada. Se están celebrando las misas en la otra parroquia. Vale. Entonces, bueno, las misas es diferente porque siempre todos los domingos hay misa. Entonces, no. ¿Celebraciones este año no? No, va. Este año nada. Pues no, no han hecho nada porque siempre hacen la Virgen allí abajo en el mar y ahora pues aquí en la capilla. Vamos a la parroquia. Porque hoy es el día de la fiesta del Carmen. Y aquí atrás de aquí se hace una carpa enorme, blanca, y le ponen a la Virgen, y le cantan una coral, le cantamos la misa, la antevíspera le cantamos otro grupo que hay, que se llama la Quinta del 65, con mucha ilusión y mucha alegría. La gente está, yo qué sé, hay veces mucho ánimo, mucha gente por todos los sitios y mucha alegría. Y este año hemos ido a la misa en el banco 3, sentados, hemos oído la misa y de aquí hemos venido a verla a la Virgen del Carmen, pero que va, no le hemos podido cantar ni nada, 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 no, 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 no. ¿Tienen miedo después de los dos? ¡Hombre! Que si tenemos miedo, ¿cómo estamos? Esto no nos lo sacamos ni para nada. Tenemos mucho miedo. Yo, por lo menos, la gente que tiene un poquito de conciencia, tiene mucho miedo. Estamos tristes porque esto ha sido una catástrofe mundial. Pero en Santa Pola, yo cuento con mi pueblo. Que estoy, yo qué sé, no bajo a la playa, tengo miedo, porque estoy en alto riesgo y tengo miedo de contagiarme, la verdad. Salgo muy poco a la calle, lo preciso, y he ido a la misa y ahora he venido a visitar a la Virgen y ya, no sé si es que... Sí, mucho, mucho, mucho miedo. No sé si la Quinta está esperando algo para cantar o algo. Esperan a que se vaya la gente, creo. Ah, hemos pasado ahora. ¿Y qué le parece? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo está? Fue una Virgen, como a todas. Las mujeres son virgen todas, los hombres no. He ido a ver a la Virgen y ya está, sí. Ahí no se puede hacer otra cosa este año, ya veremos, claro, ¿qué vamos a hacer? Cash, cash, baby. Cash, cash, baby. Pues esto serían 300 euros. Cash, cash, baby. Cash Converters, donde el dinero da la felicidad. Descubre la magia del caravaning con Caravanas Cruz. En Caravanas Cruz llevamos más de 40 años a tu servicio. 20.000 metros de exposición en los que descubrirás caravanas, autocaravanas, campers y todo tipo de accesorios. Te invitamos a conocer tanto las últimas novedades como nuestra amplia oferta de vehículos en stock y en alquiler. Contamos con taller propio y con la tienda de accesorios y repuestos de caravaning más grande de España, con más de 1.000 metros cuadrados. Ponte en manos de profesionales, disfruta de las mejores vacaciones y haz tus sueños realidad con Caravanas Cruz. Caravanas Cruz, el placer de viajar sobre ruedas.
Y en la entrevista de Refréscate de este programa, hoy por partida doble vamos a hablar con la alcaldesa del municipio, con Loreto Serrano, y también con Julio Baeza, el concejal de turismo. ¿Qué tal? Pues estamos muy cerquita del puerto de Santa Pola, apenas 300 metros, y nos hemos venido a Santa Pola para conocer todo lo que opina la gente acerca de la festividad de la patrona de los marineros, de la Virgen del Carmen, cómo lo están viviendo. Y para analizar y hablar de esto, qué mejor que su alcaldesa, alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Nada, hemos visto un poco la misa desde fuera, respetando los protocolos de geles hidroalcohólicos en manos, también la toma de temperaturas en la puerta. Se ha celebrado en la parroquia de la Asunción. Una valoración de lo que ha sido y que todo se ha visto reducido a solo una misa. Pues mira, tú ten en cuenta que somos un pueblo marinero y los marineros todos tienen devoción a lo que es la Virgen del Carmen. Y bueno, pues todo lo relacionado con la Virgen del Carmen para nosotros es algo importante. Y pensábamos que ya que realmente quien celebra todo el protocolo, quien organiza todo el protocolo de la Virgen del Carmen es la cofradía. Y el ayuntamiento lo que hace es colaborar con ellos, pues un poco con todas las necesidades que pueda tener y las infraestructuras que tenemos a nivel municipal. Y la cofradía decidió no realizar ningún tipo de celebración porque son multitudinarias, porque hay muchísima gente siempre. Y claro, era un riesgo. Y más, pues, un poco con la situación en la que estamos viviendo y atravesando. Y bueno, y decidimos que como símbolo a la fe que le tenemos a la Virgen del Carmen, pues íbamos a celebrar una misa. Y la misa normalmente se celebra justo en el puerto, y ahora la hemos celebrado aquí, que es la iglesia un poco más amplia, y donde hemos podido pues recoger a más gente, o sea, recibir a más gente. Y entenderá que le pregunte, la última hora de ayer por la tarde que conocíamos, en esta semana, en lo que llevamos de semana, dos brotes de contagios, el del lunes ya controlado por Sanidad, este segundo producido ayer mismo en una tarde en una comida de empresa, ¿qué sabemos a esta hora? Bueno, yo creo que realmente los dos están controlados ya por Sanidad, porque en el momento en que Sanidad hace las declaraciones que hace, es evidente que ya los tiene localizados, y lo que hace luego es un protocolo, que desde aquí quiero felicitar a Salud Pública por el esfuerzo y el trabajo que está haciendo para controlar para controlar esta pandemia realmente. Y he de decir que el primer brote ya no es que esté controlado, sino que ya no están enfermos, que están ya bien, siguen estando confinados porque es un protocolo de 15 días, pero que bueno, que el lado positivo es que ya está todo resuelto. Y el siguiente, pues el que fue el de ayer, pues bueno, pues es que nos puede pasar a cualquiera, porque esta situación es que el bicho está ahí, y como está ahí, pues te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, y yo desde aquí lo que quiero hacer es un llamamiento de respeto hacia la gente que por desgracia se ha contagiado con el virus, porque podemos ser cualquiera y no nos gustaría estar por redes sociales ni estar en boca de todo el mundo simplemente por haber caído en un momento determinado enfermo. La ventaja que tenemos ahora es que esos protocolos se activan mucho más rápido, el círculo del contacto con ese supuesto contagio confirmado ya, si les hacen las pruebas, se tiene todo más controlado, pero apelando a esa responsabilidad. ¿Crees que esto, lo que llamamos de semana, va a hacer que la gente, al ver que sigue entre nosotros ese virus vivo, tome más conciencia y al verlo más cerca pueda tener más miedo y más respeto? Yo, al igual que pido respeto hacia la gente que tiene el bicho, también pido muchísimo, muchísima precaución a todas las personas que estamos en la calle. Es evidente que tenemos que seguir viviendo y es evidente que tenemos que seguir comprando y haciendo nuestra vida, pero por favor, vamos a marcar la distancia obligatoria, que tú y yo ahora no la tenemos. Ahora sí, pero la distancia obligatoria, que tenga las mascarillas y sobre todo la desinfección de manos. Y si luego cada uno quiere tomar alguna medida más, como llegar a casa y ducharse, lavar la ropa constantemente, etcétera, etcétera, pues que lo haga. Pero debemos seguir viviendo. Y he de deciros que desde que empezó la temporada estival se han hecho muchísimos test, muchísimos, podría decirte miles, y han salido todos negativos, excepto estos de esta semana. Pero lo que me refiero es que se está pendiente de todo, y luego pues desde la policía local pues hemos creado una patrulla específica por la mañana y por la tarde para todo el tema del COVID. Atención, atención.
Gracias. Gracias. Y lo que estamos intentando hacer es pasar por todos los establecimientos, recordarles a todos cuáles son las medidas, que los están cumpliendo, pero así todo, recalcar todavía más las medidas de prevención que deben tener todos los establecimientos, tanto restauración como comerciantes, y también tenemos una patrulla todo el día por la calle recordando a la gente que debe llevar la mascarilla y que debe tener las medidas de prevención. Mira, yo soy la primera que me encanta abrazar a la gente, me encanta darle besos, relacionarme, pero ahora no podemos. No es el momento. Hoy, por ejemplo, en la iglesia, pues cuando nos damos la paz, pues simplemente lo hemos dicho de boca. Con la mirada, a veces la mirada. Y con la mirada, y hemos dejado claro que no podíamos unirnos más, ¿no? Pero pues esas cosas debemos cuidarla, porque a veces, incluso con las ganas de abrazar a alguien, pues te tienes que reprimir un poquito, y por lo menos, mientras esté por ahí el virus tan vivo, a medida que vaya alejándose, pues entonces podemos hacer pues todos esos abrazos y esos mimos que estamos acostumbrados a hacer entre nosotros, pero bueno. Y a veces la mirada también expresa la sonrisa, ¿eh? Aunque ya nos veamos la mitad de la cara, hay veces que también expresa. Loreto Serrano, cuando deja de un lado la responsabilidad y se pasea por Santa Pola cerca del puerto, ¿cómo está viendo el turismo, los visitantes a esta fecha de julio comparada con la pasada? ¿Nota que hay menos mercado extranjero que viene o cómo lo ve usted? Pues mira, siempre todo el mundo ha criticado el turismo residencial que tenemos, la segunda residencia, y siempre hemos dicho, yo siempre he dicho que bienvenidos sean. Y siempre he apoyado porque tenemos unos clientes fieles, unos turistas fieles. Y ahora se está demostrando precisamente. Si tú te vas a otros municipios, yo he estado en Benidorm hace 2 semanas y aquello era muy triste. O he estado en Córdoba y aquello es muy triste, siendo localidades eminentemente turísticas. Y no había nadie. Y sin embargo, en Santa Pola, pues ves que a pesar de lo que estamos viviendo, pues tenemos nuestra clientela habitual, porque además sabe que los solemos tratar muy bien y que siempre son bien recibidos. Hablamos de turismo, playas, puerto, museos, gastronomía, el caldero. Mira, en Santa Pola lo tienes todo. Tienes cultura, tienes playas, tienes medio ambiente. Tenemos más de un 80% del territorio protegido, y eso es algo que no lo pueden decir las localidades de alrededor, porque hemos cuidado una sierra. Tenemos un mirador espectacular que se ve toda la bahía. Tenemos también todo tipo de deportes, tanto náuticos como deportes habituales, que pueda hacer la gente. Yo creo que somos uno de los pueblos más completos y nos hemos preocupado siempre porque cuando viene el turista se sienta acogido y se sienta bien. Y eso es algo que queremos transmitirle a toda la gente que quiera venir a Santa Pola. Yo sigo diciendo que pueden seguir viniendo, mientras que cuando estuvo la pandemia a tope decía, por favor, no vengan nadie, y eso jamás pensé yo que lo iba a decir nunca, pero ahora sí que lo digo, que pueden venir tranquilamente, tomando las medidas de precaución, porque estos dos brotes que ha pasado aquí también están pasando en otros municipios y no pasa nada. Pero este es municipio turístico y ahora pues la gente se preocupa, pero que estamos trabajando para controlarlo todo y estar pendiente de nuestros ciudadanos y de los turistas que vienen. ¿Le ha dado tiempo, no sé si le ha dado tiempo, pregunto, a bañarse ya en la playa o algo, a comprobar de primera mano las distancias, si aquí se respeta todo con parcelas o cómo está estructurado? Pues mira, no te puedo mentirte, este año todavía no me ha dado tiempo de ir a la playa. Con mucho dolor de corazón, porque yo soy una enamorada de la playa, pero este año todavía no he tenido tiempo para ir. Pero no pasa nada, porque sé que las playas están bien y en condiciones. Pues nada, muchas gracias, alcaldesa Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, por atender a Elche Televisión al programa Refrescate. Muy amable. Gracias a vosotros por ocuparos de Santa Pola. Gracias. En la entrevista de hoy de Refrescate nos acompaña Julio Baeza, concejal del Ayuntamiento de Santa Pola, concejal de Deportes, de Juventud, de Turismo. Vamos a situarnos en el sector del turismo. ¿Cómo se está viviendo este verano aquí en Santa Pola? Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que está siendo un verano de momento bastante atípico. Como sabéis, el tema de la pandemia ha condicionado mucho lo que es el turismo, sobre todo aquí a nivel local en Santa Pola. Si hablamos con hosteleros, nos decían que a partir de hoy, de este fin de semana, es cuando realmente vamos a saber si va a ser un año bueno para el turismo veraniego o si por el contrario vamos a sufrir algunas bajas o algunas pérdidas. Pero bueno, de momento confiamos en que todo vaya adelante, de que los turistas sigan viniendo, aunque sea a nivel nacional,
y que entre todos podamos sacar esta temporada y que se generen los máximos recursos económicos posibles. Por el momento, la Plaza de la Glorieta se ve bastante llena. Sí, es una plaza emblemática para Santa Pola. La verdad que todos los días festivos, incluso los días entre semana, se llena. Las cafeterías, como podéis ver, están llenas. Si os habéis pasado por la playa y habéis estado por el puerto, veis que también hay bastante gente y la verdad que de momento no nos podemos quejar. No lleva la concejalía de fiestas, pero bueno, se puede ver bastante movimiento por el Día de la Patrona de los Pescadores por aquí también. Sí, hoy es un día muy importante para todos los santapoleros. Sabéis que somos un pueblo marinero, que vivimos del mar, que tenemos una tradición a la pesca muy, muy arraigada y es un día grande para nosotros, para celebrar la Virgen del Carmen. Normalmente solíamos tener una misa y una procesión muy emotiva en la capilla de la Virgen del Carmen. Por el tema del COVID hemos tenido que desplazarla esta mañana aquí a la iglesia central del pueblo. Ha sido algo distinto, pero bueno, la gente ha acudido, ha estado acompañando y arropando a la Virgen y la verdad que ha ido todo muy bien, respetando las distancias y un día de fiesta y un día emblemático para el pueblo de Santa Pola. En cuanto a las distancias, las medidas que se han tomado aquí en Santa Pola en cuanto al COVID, varios vecinos que hemos podido entrevistar nos han comentado que la mayoría la respeta, pero hay algunos jóvenes que botellones y demás. ¿Cómo se está llevando? Sí, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Imagino que sea como en el resto de municipios, en el resto de ciudades. La mayoría de la gente pues tiene conciencia, ¿no? Es gente respetuosa, gente responsable. Se ha tomado el tema de la pandemia en serio. La mayoría intentamos pues mantener las distancias, llevar nuestra mascarilla, tomar las medidas de higiene respecto a los geles y demás. Pero como siempre hay gente, ¿no? Pues a lo mejor no se lo toma tan en serio, no piensa que puede vivir la afección del virus tan de cerca. Y lógicamente pues pasan un poco del tema y entre todos lo que tenemos que hacer que todo el mundo se conciencie para que pronto podamos sacar la situación adelante y que toda esta pesadilla acabe por fin. Bueno, y ya respecto a la Concejalía de Deportes, está todo prácticamente parado. ¿Cómo se prevé este verano en cuanto a lo relacionado con el deporte? Pues la verdad es que, igual que con el turismo, lo del deporte está siendo muy inusual. Se paralizaron todas las competiciones, los clubes tuvieron que dejar de entrenar. Había muchos campamentos, muchos campus de verano que siempre se hacen en las instalaciones deportivas. Por todas las medidas, también la incertidumbre que se generaba por parte de federaciones, a nivel de clubes y demás, pues muchos decidieron aplazarla o suspenderla. Y es cierto que ahora, desde que entramos en esta nueva fase, en esta nueva normalidad, sí que han sido muchos que ahora, fecha desde 15 de julio, pues han decidido retomar un poquito más la actividad y empezar con los campus, siempre manteniendo las distancias, con los grupos reducidos y retomando la actividad deportiva, que esperemos que pronto pueda volver con fuerza, que Santa Pola, además de turismo, apostamos mucho por el deporte. Bueno, Julio Beza, llevas 5 concejalías, 5 la verdad que muy importantes, solo con el turismo y el deporte ya mucho trabajo, y aunque este haya dicho que es un verano atípico, pero supongo que hasta arriba de trabajo. Sí, la verdad que nosotros no hemos parado, desde que entramos el año pasado hemos estado trabajando por fuerza. Nuestro objetivo es llevar Santa Pola lo más alto posible, tanto turística como deportivamente, y el resto de concejalías, como bien has dicho, acompañan a hacer esa unión, ¿no? A hacer que entre todos saquemos este pueblo adelante, que tiene que estar lo más alto a nivel provincial, nacional e incluso internacional, aunque nos pongan todo lo más difícil, que tengamos danas, que tengamos glorias y que tengamos COVID y lo que haga falta, y nosotros en nuestra obligación, la gente confió en nosotros, tenemos que dar el 100% para levantar la situación y hacer que Santa Pola prospere, que nuestra economía prospere y que nuestros negocios salgan adelante. Queda dicho, Julio Beza, que Santa Pola prospere, sea como sea, pero que prospere. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por estar con nosotros y por promocionar Santa Pola como hacéis todos los veranos. Gracias. Hoy estamos buscando a la mejor receta del verano aquí en Santa Pola. Vamos a ver si nos traen algo dulce, algo salado, pero todo aquel que nos traiga una receta del verano se llevará como premio una botella de vino blanco de Marina Alta de Bodegas Bocopa. Bueno, pues yo soy de aquí de Santa Pola. Y aquí, pues, normalmente el gazpacho se lo hacemos, bueno, pero del caldero, pero bueno, yo voy a dar el de andaluz, ¿eh? Gazpacho andaluz, que lleva el saltomate, lleva el pepino, lleva el pimiento, lleva también cebolla, lleva el pan, el aceite. Yo es que nunca lo he hecho, yo lo he bebido, pero nunca lo he hecho. Y no sé si me has olvidado algo más. Se le pone la sal, si se quiere, muy poca, porque ya lleva, y nada, y eso. Simplemente es fresquito porque es gazpacho andaluz, que dicen, para el verano, gazpacho de verano. Y se puede acompañar también con una tortilla si se quiere, una tortilla a la española. O simplemente con pescado también, para acompañamiento, con un vino blanco, va muy bien. Gracias.
Pues es una receta fresquita de verano que va muy bien ahora para todos. Hola, soy Óscar Torres. Mi receta para hoy son los espaguetis carbonara. Y nada, vamos a comer espaguetis y... ¿Cómo lo hacen? Llevan cebolla, bacon, un poquito de aceite, crema de leche, la pasta. ¿Y cómo se hace? La oración, pues se pone a freír la cebolla, luego se le agrega el bacon, luego se le pone la pasta y ya de último mantequilla y la crema de leche. ¿Y de qué lo acompaña? ¿De un vino blanco? De un vino blanco, claro, que no falte. Nada, muchas gracias. ¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu vivienda? Jobal Accesibilidad, especializados en la eliminación de barreras arquitectónicas mediante soluciones de elevación, sillas y plataformas salva escaleras, elevadores verticales, reformas integrales. Estamos en Avenida de Alicante 83, Elche. Teléfono 96-609-0762 y en jobalaccesibilidad.com. Gran Piel y Sofás Albufera te presentan el sofá modelo Sigurd. Comodidad, tecnología y resistencia. La unión del diseño y la funcionalidad han creado esta maravilla del descanso. De venta en exclusiva en Outlet Sofás Albufera, Avenida de Crevillent 59, a 500 metros de Carrefour. Tiendas Urban. Las mejores marcas a los mejores precios. Tiendas Urban, en Elche, Santa Pola, Torrevieja y en biurbanrunning.com. Ya llegó el verano y con él las rebajas de Salvador Artesano. Salvador Artesano. Desde el 1 de julio acércate a nuestra tienda y date el mejor baño de precios rebajados de Elche. Calzado y complementos para toda la familia con hasta un 50% de descuento. Rebajas en Salvador Artesano. Ah, y si eres del club, un 10% de descuento adicional. Salvador Artesano, un paso por delante. Y como cada día vamos a ver a la estrella del verano, a ver quién es esa mejor sonrisa, ese mejor chiste. Recuerden que el ganador tiene premio. Se va a llevar un cheque de descuento de 10 euros a partir de los 30 en la tienda, en nuestro patrocinador oficial, Cash Converter, en la avenida de Novelda número 7. Vamos a ver porque nos han sorprendido mucho. Hola, soy Ana, vengo desde Segovia y dedico mi mejor sonrisa a todos mis amigos segovianos y a toda mi familia. ¡Un beso! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Me llamo José y vengo de Albacete y dedico mi mejor sonrisa a todas las personas que lo han estado pasando mal durante estos días y nada, que ánimo y verás cómo todo se arregla. ¡Vale, hasta pronto! ¡Muchas gracias! Pues hasta aquí el Refrescate de hoy, esperamos que se lo hayan pasado bien con todas las voces de este programa, los protagonistas. Mañana, nuevo destino, vamos a ir a Crevillent, no falten.
Así es, aquí termina el Refrescate de hoy. Mañana nos vemos en Crevillente. Y recuerden, todos los días de lunes a viernes les esperamos aquí en Elche Televisión. ¡Adiós!